Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales? Sean ustedes bienvenidos a su canal de música y ciencia, un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público. En esta ocasión queremos compartir con usted un tutorial sobre Audacity en su última versión 2.0.6. Audacity es un programa de código abierto que tiene como utilidad la grabación de voz, es decir, la narración y la edición de sonidos. Es un programa software libre que podemos obtenerlo de manera sencilla, de manera fácil, con simplemente bajarlo de la página de sus autores. El formato por defecto que trae el Audacity es el WAV, que es un formato de audio digital no comprimido. Pero podemos bajar de la misma página el plugin que se llama Lame MP3 y algunos plugins BST que están en la misma página que nos van a ayudar a mejorar nuestro podcast, nuestras grabaciones a través de estos efectos que aparecen en este programa. ¿Qué podemos hacer con Audacity? Se estarán preguntando muchos. Audacity es un programa que lo podemos utilizar para grabar audio y narraciones de voz. Podemos importar audio en formato, como le decía, WAV, MP3 y MIDI. Dicho sea de paso, este formato MIDI de alta comprensión utilizado por los instrumentos, piano, guitarra y demás. Este formato ha tenido muchas evoluciones en los últimos tiempos. Y podemos de alguna manera hacer algunos trabajos en Audacity con este tipo de formato. Podemos realizar ediciones de pistas, llamadas tracks en inglés, tanto de voz como de audio, así como mezclar pistas, sobre todo las personas que son fanáticos de los karaoke y de la mezcla multipista, que le gustan hacer, por ejemplo, un solo audio, para escucharlo con su iPad, qué sé yo, iPod o demás, celular. Aumentar, disminuir el sonido, los ruidos, lo podemos eliminar de las pistas. Darle efecto a la voz y al audio, que también son aspectos muy importantes dentro de los podcasts modernos, DJ y demás. Podemos ecualizar, aplicar compresión, normalizar la voz, el audio. Eliminar también la voz de las pistas, ¿no? Para cantar las canciones de nuestros artistas favoritos. Y algo importante es que podemos aumentar o disminuir el tono de la voz para poder adecuarlo a nuestra voz. Podemos renderizar pistas. Y en este apartado quiero decirle que Audacity es tan potente que podemos renderizar hasta 16 canales de mezcla. Entre otras cosas que hace el programa y que vamos a verlo paulatinamente en el transcurso de estos tutoriales. Y algo importante que tenemos en Audacity es que podemos manejar este programa sin mucho conocimiento de fondo de lo que es la masterización de manera intuitiva. Obviamente para aquellos que ya son unos expertos, que son ingenieros de sonido y que han trabajado con estos formatos de línea de tiempo, de audio y eso, es mucho más sencillo. Pero de todos modos, yo creo que podemos sacarle lo mejor a este programa. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar lo que nosotros le llamamos la interfase del programa. Nosotros vamos a comenzar con esta parte de la interfase para irle dando a conocer el programa. Comenzamos haciendo lo siguiente: ubicamos el programa. Esto lo hacemos yéndonos al menú inicio. En el menú inicio de nuestro Windows podemos encontrarlo o buscarlo como estamos acostumbrados, pero yo lo tengo acá directamente en acceso directo porque lo uso mucho. Entonces vamos a dar clic en el icono y, como pude usted ver, aquí nos aparece la pantalla de bienvenida de Audacity. Es importante decirle que en este apartado, esta pantalla, nosotros podemos marcar acá una marca de cotejo, le damos a aceptar y ya no nos abre esta página, ya directamente nos abre el programa. Pero
yo no se lo recomiendo debido a que la ayuda siempre hay que tenerla, y sobre todo para los que se inician en este programa tan importante de edición de audio y de voz. Es importante de cuando en vez conocer el manual, conocer la ayuda. Así que hay unos foros también ahí que podemos consultar. De hecho, tiene un acceso donde pueden ver la manito, les indica que hay de alguna manera un vínculo. Yo recomiendo que esta parte ustedes la dejen así, simplemente le damos a aceptar y aquí tenemos la interfaz gráfica del trabajo, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una ventana parecida a cualquier ventana de Windows. Aquí tenemos la primera barra, la barra de arriba, que tiene, que le llamamos la barra de menús, menú archivo, con cada una de sus características, edición, con algunas de las características que la conocemos, menú ver, menú control, ese es para la pista, menú de pistas, generar, va a generar cosas, eso lo vamos a explicar ahora, más luego, la de efecto, que es donde se hace la magia, analizar y la ayuda, como les decía. Entonces esa es la primera barra. La próxima barra que tenemos es la barra de los controles, o como muchos le llaman, la barra de los iconos, que es esta que está acá. Como ustedes saben, cada uno de estas figuras, esos iconos que vemos, simplemente son acceso directo a los menús, que básicamente los programas lo ponen sobre todo cuando son los más usuales, para que no tengamos que estar entrando al menú siempre, sino que ya lo tengamos ahí. Entonces, los primeros iconos que tenemos, este primer grupo de iconos, corresponden a los iconos que tienen que ver con la grabación directamente. Estos controles son controles básicamente del audio. Por ejemplo, aquí tú tienes para pausar, para comenzar la reproducción, para detener la pista, para ir hacia atrás y hacia adelante, y para grabar la pista. Es decir, que como uno de los objetivos de esta parte es explicarle cómo grabar pista, pues aquí lo estamos viendo. Simplemente con que yo presione este botón, como ustedes pueden ver acá, grabar, automáticamente comienza a reproducirse, o record, como muchos le llaman en inglés. Los próximos botones que tenemos acá son también controles de herramienta, pero de línea del tiempo. Es decir, la línea del tiempo es donde se da viene siendo como el taller nuestro, donde se hace el trabajo. Entonces todos esos elementos lo vamos a estar manipulando en la línea del tiempo. Este es un seleccionador que se usa mucho, y este que está aquí, que es la herramienta de desplazamiento, son los que más se usan. Este es para hacerle zoom, es decir, para ampliar la selección y poder ver un poquito más los detalles a fin de hacer una buena edición. Esta herramienta, a pesar de que yo no la uso mucho, en algunos no me ha tocado usarla mucho, pero de cuando en vez es necesario. Este programa tiene muchas herramientas para la edición, pero la envolvente básicamente lo que hace es que yo elijo un sector de la pista o del track, y entonces puedo comprimir o descomprimir, es decir, aumentar o disminuir lo que es la intensidad del sonido en esa parte. Es decir, que cuando yo quiero hacer ese cambio, ya sea para bajar la pista en algún punto, uno de los métodos que utilizamos es haciéndolo desde acá. Eso es importante saberlo. Esto es una combinación de todos los otros, ¿no? Y aquí en la próxima línea, los comandos que tenemos son lo que tiene que ver con el volumen de la pista y lo que tiene que ver con el control del micrófono. Por ejemplo, aquí yo le doy, yo puedo activar o desactivar que se vea el nivel de sonido que yo voy teniendo en el micrófono. Eso me indica a mí si debo bajar el micrófono o subirlo. Por ejemplo, aquí arriba, entonces tenemos el control de volumen, dos controles de volumen. Este, por ejemplo, el volumen de reproducción, que ahora yo lo tengo un poquito bajo, ¿verdad? El de reproducción. Pero el volumen que tengo que cuidarme mucho de no subir demasiado ni tenerlo muy bajo es este, que es el volumen de grabación. Yo por lo general me gusta tenerlo más o menos ahí. Entonces, haciendo esto, vamos a decir que tengo lo principal. Los últimos iconos, estos dos últimos pares, tenemos esto que tienen que ver con
con acceso directo del menú edición, ¿no? Cortar, copiar, pegar, recortar el audio, silenciar el audio, todo son de menú edición. Y de rehacer, deshacer, que lo tenemos en la mayoría de los programas. Esta partecita tiene que ver directamente con lo que es el control de zoom, ¿no? Aumentar el tamaño, disminuir el tamaño. Por ejemplo, si tengo la pista y quiero hacer que se vean todas las pistas, digamos en el caso de Audacity, que trabaja con 16 canales, si tengo 16 pistas y quiero verlas todas, por lo menos en la línea del tiempo, que es esta línea que está acá, ¿no? Entonces que yo lo pueda ver dónde comienza la primera y dónde termina la más grande, que yo lo pueda ver todo y simplemente moviendo esta barra vertical pueda visualizarla, pues yo le doy entonces a este icono y eso me permite ajustar el proyecto y ver toda la pista. Como le decía, esta es la línea del tiempo, que es donde prácticamente yo puedo llevar el control de lo que estoy haciendo. Y algo que quería explicarle acá de esta barra, estos iconos que están aquí. Aquí usted ve, por ejemplo, yo tengo que dice salida de línea, Scarlett 18 y 20. Es una interfaz que yo uso mediante el cual se reproduce el sonido. Tengo micrófono también para esa interfaz, pero no lo estoy utilizando, sino que estoy utilizando un micrófono Samsung que también es Phantom, es decir, Phantom que necesitan, requieren un poquito más de voltaje, de electricidad para poder activarse. Son micrófonos de condensadores, recogen el audio a cierta distancia, son muy sensibles y se utilizan no solamente para grabación de voz, sino también para instrumento. Entonces, aquí está la interfaz donde van a aparecer las pistas de audio que vamos a estar trabajando o los tracks. Abajo ya tenemos acá la frecuencia con la cual estamos trabajando, la vamos a dejar ahí por default, pero podemos usar un poquito más, un poquito menos, depende de cuáles sean su configuración de audio que usted tenga, tanto del micrófono como de las, en este caso, de los parlantes. Esto tiene que ver con la selección, pero eso lo vamos a explicar también más adelante. De una vez entonces podemos comenzar con lo que es la grabación del audio. En la grabación del audio simplemente nosotros lo que hacemos es que presionamos este botón rojo y automáticamente comienza a grabarse la pista. Esta es la próxima parte, así que vamos a trabajar con eso. Por defecto, cuando yo comienzo a grabar en Audacity, comienza a grabarme usando pista L y R, es decir, left and right, que significa estéreo, con dos salidas. Entonces, eso obviamente, yo tengo dos canales de grabación, eso yo pudiese cambiarlo, digamos, a un solo canal cuando voy a grabar pista mono, que yo sé que voy a usar una interfaz donde solamente utiliza un solo canal. Pero aquí vamos a usar dos canales para aprovechar la potencialidad que da el estéreo. ¿Cómo grabo? Como yo les decía al principio, simplemente yo le doy clic acá a este botón rojo y comienza a realizarse la grabación. Es importante decirle lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con Audacity, nosotros debemos de tratar de hacer la pista de tal modo que podamos manejarla en el tiempo. ¿Qué quiero decir con ello? Que por ejemplo, si yo voy a hacer una grabación con Audacity, yo por ejemplo determinar la cantidad de audio que yo quiero a nivel de tiempo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eso es importante y eso es parte de la planificación, pero ya eso lo vamos a tratar en otro tutorial. Entonces, fíjense, yo voy a comenzar a grabar. Y es importante que tan pronto ustedes vean que yo grabo, va a salir unas líneas aquí donde ustedes van a ver la frecuencia de mi audio. Otra cosa que quería decirle es que cuando yo voy a grabar, no es bueno comenzar grabando desde el principio, sino yo le doy clic acá al botón de récord, pero espero unos segundos y luego comienzo a grabar. Luego yo le voy a explicar el porqué. Comencemos, atiendan.
Muy buenas noches, bienvenidos todos a mi canal de música y ciencia, un canal donde ofreceremos un contenido de calidad. Ustedes pueden ver que cuando yo no hablo, sale una línea totalmente plana, horizontal. Entonces cuando uso la voz, pueden ver que aparece la línea, ¿verdad? Ok, yo creo que ya con eso podemos decir que grabamos. Cualquier sonido, cualquier ruido que yo tenga ahí va a salir. Por ejemplo, yo voy a toser. Todo eso sale ahí con su ruido. Muy bien, dejémoslo ahí. Entonces, para terminar de grabar esa pista de audio, yo le doy aquí donde dice detener. Y ya podemos decir que ya tengo mi pista. Pasó un buen tiempo, ustedes pueden ver que yo moviendo esta barra de aquí abajo, puedo verificar todo lo que hablé mientras le explicaba a ustedes. Esta es mi pista. Entonces para ver más o menos cuántos minutos tengo en la pista, yo le voy a dar a este icono y voy a ajustar aquí, perdón, y voy a ajustar. Y ustedes pueden ver que yo tengo el principio de la pista y el final de la pista. Lo pueden visualizar aquí. Entonces, lo que significa que ahí yo tengo un control del tamaño de mi pista. Yo comencé en el segundo número 5, es decir, dejé pasar 5 segundos, ¿no? Como ustedes pueden ver, y estoy en el en este de acá, ¿verdad? Tengo 50, 55 cada 5, digamos 55 más 3, 58, menos de 1, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo ese control. Puedo, si me pasé, entonces cortar donde tengo que cortar, cambiar, qué sé yo, y todo eso. Eso es importante porque lo vamos a trabajar en el tema de edición. Ya hemos grabado. ¿Qué podemos hacer con esa pista? Se pueden hacer muchas cosas. Podemos escucharla y ver qué pasa. Por ejemplo, yo no sé si ustedes van a poder escucharla, porque yo creo que tengo, si no me equivoco, no me fijé bien, en que el micrófono interno lo tengo en silencio. Pero vamos a ver, yo le doy aquí. Ese yo le dije que se llama icono de selección para trabajar aquí con la línea del tiempo. Y yo me voy a colocar al principio de la pista. Pueden ver aquí, principio de la pista. ¿No? Automáticamente le doy a reproducción y podemos escuchar. No sé si te escuchan, pero se escucha un sonidito debajo. Muy buenas noches, bienvenidos todos a mi canal de música y ciencia. Voy a parar. Y se escucha la voz mía bien clara y bastante alta, como ustedes pueden ver aquí la frecuencia. En caso de que no le escuchen, no importa. Aquí lo más importante es que ustedes vean la diferencia de frecuencia cuando no hablo y cuando hablo. Bien, ya yo grabé mi pista. Supongan que ya usted escuchó su pista y encontró que digamos desde acá, en ese punto, cuando yo doy un clic, fíjense que automáticamente se pone una línea vertical, ¿no? Donde voy a comenzar a seleccionar o a trabajar, y aparece una manito que puedo correr, ¿no? Y seleccionar varios apartados de sonido o el que yo quiera. Por ejemplo, yo seleccioné ese pedazo. Yo seleccioné ese pedazo, yo puedo nada más escuchar ese pedazo. Sale una línea totalmente plana, horizontal. Pueden ver que automáticamente terminó, se detuvo, ¿verdad? Eso es algo. También puedo yo tomar ese pedazo y entonces eliminarlo. Por ejemplo, si quiero borrar ese audio, porque ese audio no debería de estar en la pista, entonces yo lo borro. ¿Cómo se borra? Usted tiene la tecla suprimir en su teclado, que es la misma delete. Se pueden ir también al menú edición y darle a borrar, y automáticamente el pedazo se fue, se borró. Entonces quedó esta parte, ¿verdad? Se pueden ver una línea en el momento en que yo borré, pueden ver la línea ahí, ¿eh? Entonces significa que yo corté ese audio. Por ejemplo, vamos a mirar ese, que lo podemos visualizar. Doy un clic aquí, automáticamente camino, vamos a agarrarlo hasta acá y le damos a borrar. Yo le voy a hacer con la tecla de acá, de delete.
también se borró, fíjense que ahí me marcó donde yo hice el borrado. Entonces ya tenemos dos sitios donde hemos aprendido a borrar. Entonces, ¿qué otras cosas yo puedo hacer aparte de borrar? También yo puedo seleccionar una parte del sonido para luego moverlo, moverlo a otro sitio y quizás hacer una mezcla con otra pista. Es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, separar una información para unir. Vamos a decir que yo voy a agarrar ese que está seleccionado. Entonces, simplemente yo quiero separarlo y unirlo. ¿Qué yo hago? Yo selecciono. Vamos a dejarlo primeramente por parte. Imagínense que en el segundo 15 yo quiero hacer una división. Entonces yo selecciono acá, ¿verdad? Herramienta de selección. Le doy aquí en el 15. Y en el 15 yo puedo hacerlo de dos maneras. Con control I puedo dividir el sonido en dos partes. O puedo irme al menú edición, irme a donde dice recortar límite y simplemente darle a dividir. Miren aquí, control más I, dividir. Automáticamente, fíjense cómo me divide la pista en dos partes. ¿Cómo la separo? Me voy aquí a la herramienta de selección en el tiempo y la muevo hacia adelante. ¿Con qué objetivo moví esta pista? Bueno, la moví porque aquí quiero incluir otra pista. Imagínense que yo quiero en este espacio hacer una grabación de pista. En este espacio, yo voy a dar un clic acá, más o menos para dejarle un espacio ahí, aquí. Yo voy a hacer una pista. Es importante que observen lo que sucede. Esto es una pista de prueba para ver qué pasa. Esta es una pista de prueba para ver qué pasa. Esta es una pista de prueba a ver qué pasa. Esta es una pista de prueba a ver qué pasa. Entonces, sí lo que podemos es unir de tal manera que no quede este espacio vacío entre una y otra pista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, agarramos aquí el seleccionador y podemos movilizarla hasta este. Ahora sí se nos movió. Ustedes pueden ver que se movió sola, independiente, cuando pudimos tratar de llevarla hasta aquí. Ahí entró la pista. Ok, entonces podemos unirla. Ahí están unidas. Esta también podemos entonces movilizarla y unirla. De esa manera, como ustedes pueden ver, pudimos separar y unir pistas. Podemos hacer este ejercicio de nuevo. Por ejemplo, vamos a agarrar acá, a seleccionar este pedazo de acá. Vamos a mover esta hacia acá. Ustedes pueden ver que están separadas. Entonces yo quiero grabar en este espacio una pista. Es posible que tenga grabada o la tenga ya guardada. Y entonces lo que yo tengo es que siempre buscar la forma de desplazar esta parte para que la pista me pueda caber. Ok, en este caso yo lo que quiero hacer es desvincular esto, vamos a desvincularlo. Yo puedo hacer varias formas, pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a dar clic. Ok, ahí voy a comenzar. Entonces imagínense, no, vamos a ponerlo aquí, que yo quiero hacer la grabación a partir de aquí, hasta un poquito. Vamos a grabar una pista. 1, 2, 3, probando, estamos probando, esta es una prueba, esta es una prueba de audio, gracias. Ok, tengo mi pista, la selecciono, la puedo mover, ustedes pueden ver que no es vinculante, entonces la puedo mover hacia arriba y ya así la puedo ubicar y la puedo juntar con las demás. Cuando se me pone amarillo, ya pegó. Ustedes pueden ver, aquí están las pistas, que todas las pistas que ya yo he cortado, están todas. De manera pues, mis amigos, que vamos a dejar esta parte hasta acá. Y recapitulando, hemos conocido la interfaz del programa, una introducción para qué sirve Audacity, así como hemos comenzado a trabajar un poquito de lo que es la grabación de pistas, algunas ediciones como cortar, copiar, pegar, unir, separar, borrar, todo eso lo hemos aprendido en esto. Continuamos dentro de este curso básico para la próxima, con otros elementos de edición, y vamos a ir explorando los menús. Por ejemplo, estaremos aprendiendo cómo amplificar la pista, es decir, subir el volumen, normalizarla, seleccionarla, darle algún tipo de efecto,
exportar archivo, guardar el proyecto, mezclar narraciones, entre otros temas importantes de interés de este curso. Así que esperamos que le haya gustado, y si en caso le haya gustado este video, por favor regáleme un like o simplemente suscríbanse al canal para que tenga la oportunidad de recibir estas interesantes lecciones. Cualquier pregunta, comenten, siempre con el espíritu de la superación. Las cosas que están malas me las pueden señalar, no hay ningún problema. Cuando cometemos errores, somos humanos, y alguien nos lo dice, lo que hay que agradecer, porque esos errores se pueden cambiar. Y es decir, que lo único que no nos gusta es que nos irrespeten, pero queremos que nos sigan estimulando y nos digan si lo estamos haciendo bien, y si nos falta alguna cosa, ustedes nos pueden ayudar de alguna manera con su sugerencia, porque este es un espacio de concertación, un espacio donde cada cual comparte lo que sabe. Así como yo estoy dando hoy, yo he recibido mucho de YouTube, por ejemplo, y por eso me animé a hacer este tipo de video, para enseñar a manejar estas herramientas, para que otro también pueda aprender así como yo aprendí. Así que muchas gracias, mis amigos, y no olviden suscribirse a De Música y Ciencia, y le espero de nuevo con su comentario, o le espero mediante la suscripción, y ya estaremos informándole de nuestros nuevos tutoriales. Así que de ustedes depende que sigamos haciendo estos tutoriales de este programa tan interesante. Así que ya ustedes saben, cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.